Bueno, hola a todos y bienvenidos a Yamel Poke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funciona esto, tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga Pokémon de Yamel Poke. Señores, si querés participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, acá abajo te dejo la red de Discord, donde manejo todo lo relacionado con el canal y por supuesto bueno, un servidor, una comunidad que tenemos, gamer y Pokémon. Chicos, no más vuelta, vamos a meternos en el lío. Recordemos que en el combate anterior, el actual retador o aspirante Ney perdió una vida ante el líder de gimnasio Migue, especialista en tipo psíquico. Bueno, lo conocemos como Pitfox. Así que, chicos, nuevamente un saludo muy especial a ambos entrenadores. Ney, en esta ocasión su equipo está formado por Gardevoir, Togeki que no me salía, Mokalola, Heatran, Sableye y Garchomp. Vamos a ver si es Mega Garchomp o no. Esto ya va a gusto, ¿no? Pues es un tema de velocidades, de potencia, ¿no? Y por la parte de Miga, el equipo del líder de gimnasio está compuesto en esta ocasión por Starmie, Victini, Mega Gallade, creo que debe ser Mega Gallade, Meowthi, Jirachi, que me encanta, y que siempre se me olvidó, Claydol, no me salía el nombre, chicos, hoy estamos mal. No más vueltas, vamos a reproducir el combate, a ver en qué quedó este lío, a ver si nuestro retador pasa al siguiente líder de gimnasio o se habrá otra revancha. Señores, empieza el combate entre el líder de gimnasio, Pitfox Psíquico, contra el actual retador Ney, la revancha. Primer turno del combate, si empezar con Gardevoir en el campo de batalla. Ya sabemos que si de posiblemente es la Mega, va a aguantar un poquito más, va a pegar fuerte por la parte especial. Y de primer turno, si empezar con Starmie por parte del líder. Cuidadito, este Pokémon es súper rápido, cálculo final, cuidado con los golpes, van a acertarlos. Primer turno del combate. Miguel decide retirar a Starmie, se lo guarda un momento, a pesar que puede ser más rápido. Y decide mandar a Meowthi en el campo de batalla. Bueno, Pokémon que puede meter las pantallas, claramente, chicos. Gardevoir, bola sombra. No se la pensó, golpea. Buena parte especial a este Pokémon. Más de la mitad de vida perdida acá. Siguiente turno del combate, Meowthi, pantalla de luz, por supuesto. Aprovecha esto. Me imagino que atacó directamente, va a intentar desgastar este Pokémon lo más que pueda. Veremos qué hizo por acá. Gardevoir, mofa. Muy bien jugado acá para que no meta el reflejo, o sea que esto lo va a obligar a cambiarlo porque si no tiene ningún movimiento de daño, se viene el cambio, chicos. Paz mental. Se sube el ataque especial, la defensa especial. ¿Qué tendrá Meowthi? Ya las pantallas no pueden meter, o sea que tiene que haber hecho algo diferente. Chicos, cuidadito con Gardevoir. Psíquico no se la pensó, golpea por la parte física, no va a ser eficaz. Encima con el paz mental va a aguantar más que sobradamente. Golpe crítico de por medio. Siguiente turno del combate. Observen lo que pasa por acá. Miguel va a retirar a Meowthi. Se lo guarda de momento y decide mandar a Jirachi en el campo de batalla. Cuidadito que no haya metido el bola sombra acá de por medio, chicos. Paz mental nuevamente. Se sube el ataque especial, la defensa especial. Yo estaba convencido que ya metía bola sombra porque el cambio se venía, pero seguro. Se sube, repito, se sube el ataque especial, la defensa especial. Siguiente turno del combate. Jirachi cabeza escala. Estaba claro. Súper eficaz. Iba a caer Gardevoir en combate. Ay, 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 Ney no se lo vio venir. Cae debilitado en combate. Siguiente turno entra Heatran en el campo de batalla. A ver si hubiera metido este Pokémon, ¿sabes qué? Bueno, perdí el globo, pero es lo de menos, chicos. Entra Heatran. Jirachi, cabeza hierro. Va a intentar romper el globo. Va a intentar retrocederlo. Golpea. No es eficaz. Veremos si lo retrocede, porque con dicha se puede ir. Repito, explota el globo. Lluvia ahí. Ay, no te la creo. La Hax. Siguiente turno del combate, Miguel corriendo, retira su Jirachi porque se te va a caer y entra Claydol en el campo de batalla. A lo mejor está aguantando un poquito más por la parte especial. Lluvia Igni, ahora sí que lo hace. Golpea Claydol, cuidadito con esto. No le sacó tan mal para estar la pantalla de por medio, chicos. Queda atrapado. El siguiente turno avanza nuevamente esta lluviacita Ignia. Por la parte especial no le va a pegar muy fuerte mientras de la pantalla. Siguiente turno del combate, va a retirar Heatran porque te puede venir un tierra viva. Se lo guarda y va a sacar a Togekiss en el campo de batalla. Bueno, te podría meter de Fog, podría meter hasta Tóxico de por medio. Tierra viva no le afecta por ser volador. Siguiente turno del combate. Togekiss Tajo Aéreo. Bueno, va a aprovechar la habilidad. Va a golpear por la parte especial. Le va a sacar algo, no mucho. Retrocede, va a aprovechar esto. Se va las pantallas. Muy bien jugado por parte de Ney. Siguiente turno, a ver si pega nuevamente. Miguel quiere guardarse su Claydol de momento. Lo saca y va a meter a Meowthi en el campo de batalla. Bueno, le ha jugado los últimos turnos, imagino. A ver si le aguanta el siguiente daño. Chicos, Tajo Aéreo por la parte especial. Golpea Togekiss, chicos. Meowthi aguante, le da tiempo a meter la pantalla. Siguiente turno del combate, decide retirar a Togekiss. Se lo guarda un momento y va a meter a Garchomp en el campo de batalla. Cuidadito con esto. Onda Trueno, no le afecta muy bien. Siguiente turno, a ver qué hace por acá. Va a meter el reflejo, claro, estando Garchomp va adelante. Es lo que le conviene hacer. Se sube un 50% la defensa física para todo el equipo. A ver qué hace Garchomp. Terremoto, adiós, le queda muy poco.
Cae debilitado en combate. Cuidado con Garchomp, que es bastante potente. Estamos hablando de un Pokémon dragón que no pega nada suave, chicos. Cae debilitado en combate y a ver a quién va a matar. Chicos, bueno, viene un poquito bien. Encima, vida fera, ya no es la mega. Entra Stabmy en el campo de batalla. Bueno, Stabmy más rápido. Espero que Nate se dé cuenta de esto. Siguiente turno del combate, lo va a retirar. Entra Mok. Yo estaba en mi casa pensando, tiene que entrar Mok. Chicos, entra Mok en el campo de batalla. Rayo hielo, va a golpearlo a Mok Alola. Bueno, por la parte especial aguanta muy bien. No lo congela, por suerte. Siguiente turno, retira a Stabmy. Persecución hasta que lo hicieron. Golpea, súper eficaz. Adiós, mira. Ay, no te la creo. La banda Poku, no te la creo. No te la creo. Dígame qué mentira. Menos mal. Entra Galei en el campo de batalla para responder por su compañero casi caído. Decide guardar a Mok Alola. Se lo guarda. Chicos, se lo guarda. Decide guardarlo. Y entra Sableye en el campo de batalla. Antes le voy a meter un fosfato durísimo. Danza, espada. Bueno, como este Sableye aguante por la parte física, cuidadito con esto. Se sube el ataque. Muchos. Siguiente turno del combate. Decide retirar. Porque claro, bromista te va a meter un fosfato bastante duro. Y entra Victini en el campo de batalla. Que este sí, el fosfato no le afecta. Cuidadito con esto. Activa la mega piedra y le da paso a Mega Sableye en el campo de batalla. Bueno, Pokémon que es muy bueno defensivamente. Con su habilidad de muro mágico. O sea que no le van a. Muro espejo, siempre me confundo. Fosfato no le afecta. Siguiente turno del combate. Sableye decide retirarlo. Se lo guarda de momento. Y va a sacar a Mok nuevamente en el campo de batalla. Bueno, Victini igual creo que iba por la parte física. Si es el mismo del combate anterior, iba por la parte física. Creo que iba por la parte física. Activa, bueno, activa el cristal Z, el movimiento Z. Para tirarlo. Chicos, poder Z. De vuelta, celebración Z. Me confundí, activa Mega Piedra, no, activa el cristal Z. Yamir, hoy estás mal relatando. Chicos, movimiento Z por parte de Victini, celebración Z, todas las estadísticas, un punto para arriba. Siguiente turno del combate, Sombra Bill se la quiere jugar con prioridad, golpea a Victini, súper eficaz, no le va a estar sacando mucho. Yo creo que Bombaína, yo creo que puede haber pegado normal. Golpea a Mok, a Lola, lo va a aguantar, es por la parte especial, tenías que haber pegado de forma normal. Se activa la valla, cuidadito con el Gula, podría tener reciclaje este Mok, así que cuidado con esto. Siguiente turno de combate, golpea fuerte, mete un desarme, persecución, algo, Bombaína. Golpea a Mok. Chicos, mitad de vida. Reciclaje. Bueno, te va a costar bastante sacártelo encima. Te va a costar bastante sacártelo encima. Nuevamente la valla Higo se va a activar. Este parece el Mok de. Ya te digo, de Course, ¿no? Maldición. Se va al reflejo. Siguiente turno del combate. Mete un persecución, mete un desarme. Lo retira. Ahí se hubiera metido el persecución. Si lo hubiera metido. Y entra Jirachi en el campo de batalla. Que este sí le va a pegar fuerte por la parte física, chicos. Cuidado con esto. Sombra Bill. Yo creo que la persecución le sacaría un poquito más. Bueno, golpea. Súper eficaz. A ver, siguiente turno del combate. Saca Mok. Lo está dejando muy arriesgado. Golpea. Mitad de vida retrocede. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado dejarte el Mok ahí. Siguiente turno del combate. Lo retira. Se lo guarda, pero si este Pokémon te viene muy bien por la parte especial. Y entra Heatran nuevamente en el campo de batalla. Veremos si vio esto y también cambió Miguel. No, cabeza hierro, va a golpear a Heatran. Voy a tratar de gastarle un poquito más. Chicos, no pasa nada, no es eficaz. Siguiente turno de combate, puedo meter lluvia ígnea de vuelta. Cuidado con esto. Miguel se da cuenta, va a retirar a Jirachi porque es súper eficaz. Y va a meter a Starmie en el campo de batalla para sacrificarlo, me imagino. Lluvia ígnea, acierta y adiós Starmie. Nadie le está metiendo presión al líder de gimnasio, señores. Kai. Debilitado en combate, que Starmie la verdad que es un Pokémon que me encanta morir. Les digo algo, incluso me hubiera gustado en octava generación, me hubiera encantado. Siguiente turno del combate, Claybol en el campo de batalla. Cuidado, este Pokémon tiene pinta de pegarle miedo, le pega el miedo a Heatran, lo retira. Se lo guarda y entra Mega Sableye, o sea, si trampa rocas no, pero si me querés pegar no pasa nada, chicos. Mega Sableye, tierra viva, no se la piensa, no se la va a arriesgar. Hasta que este Pokémon no se muera, no creo que vaya a tirar muchas cositas. Lo golpea, no le baja la defensa especial. Siguiente turno de combate, retira a Claydol, el líder, y va a meter a Victini nuevamente. Alarido, estuvo muy bien jugado. Golpea, súper eficaz, casi mitad de vida, y le baja el ataque especial encima a Victini. Antes tenía celebración Z. Siguiente turno del combate, va a retirar a Cebola y se lo quiero guardar. Yo creo que puede haber seguido con Alarido un poquito más, ¿no? Porque ya por ese lado no te va a pegar. Y entra Mok en el campo de batalla. Te hubiera pegado más, te hubiera pegado más. Brillo más. ¡Uy! La pensaste bien. ¡Ay! Menos mal. Yamir hubiera perdido Mega Cebola, me parece, en ese turno. Retira a Victini, se lo guarda. Iba a sacar a Mega Galei, iba a decir. A Galei en el campo de batalla. Estoy esperando la Mega todavía.
podamos participar. ¿Qué? Reciclaje, aprovechó esto. ¿Sí? Bueno, va a recuperar la valla, se la va a consumir. Y recupera mitad de vida. Bueno, acá es un turno muy bueno que podría meter claramente un danza fácil. Cuidado con esto. Sombra Bello, creo que se está dando cuenta. Lo golpea, súper eficaz. Casi mitad de vida. Danza Espada se dio cuenta la predicción. Y Galete sube mucho el ataque físico. Bueno, cuidadito acá porque Galete puede poner una paliza terrible. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo a Mok. Se lo guarda. Y va a sacar a Seboray en el campo de batalla. Cuidadito con este Pokémon. A ver si aguanta por la parte física. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Galete en el campo de batalla. Pokémon que pega muy fuerte por la parte física. Se metió un Danza Espada. Cuidado, cuidado. A Bocajarro, mira, lo estaba viendo, no le afecta, no te la creo que se está dando cuenta. Siguiente turno, Sombra Vil va a golpear, va a ser neutral este ataque, veremos cuánta vida le saca, no le saca mucho. Fuego Fato te la jugó el líder de gimnasio, estaba claro que lo iba a aguantar. Señores, está mermado el ataque, quemados, nos salvamos de ese Danza Espada tan peligroso. Cuidadito con lo que puede llegar a venir ahora, chicos. Siguiente turno del combate, Danza Espada, claro, empieza a bustearse porque si no, este Galei no va a rendir. Chicos, se sube nuevamente el ataque físico, recordamos que está quemado, así que digamos que está recuperando su ataque, ¿no? Recuperación por parte de Mega Cebola y señores, 50% de vida, chicos, ambas Megas en combate. Avanza la quemadura, mitad de vida, a ver qué va a pasar acá, si va a pegar, si lo va a retirar, no sé. Sombra Vil se la quiere jugar por ese lado. Golpea con Sombra Vil, no le va a estar sacando mucho, paz mental. Bueno, prepárate. Como lo dejes bustearse a Mega Cebola y prepárate. Se sube el ataque especial. La defensa especial. Me cuesta creer que no tenga psicocorte, que no tenga otro movimiento. Porque con Sombra Vil no va a estar sacando. Danza Espada, Bocajarro, le falta un ataque a este Galei. Bueno, lo retira. Se lo guarda y a meter Jirachi en el campo de batalla. Cuidadito acá, chicos. Este Pokémon puede pegar duro. Alari. Super eficaz. Y Jirachi aguanta de casualidad. De casualidad que aguanta, señores. Le disminuye el ataque especial, pero bueno, esto va por la parte física. Siguiente turno del combate. Cabeza de Hierro, no le queda otra. Se tiene que jugar con su habilidad. Casi mitad de vida. Retrocede, no puede hacer ningún ataque. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Cebola y no lo quiere perder, pero ni de broma. Se lo guarda y va a entrar Heatran nuevamente en el campo de batalla. Heatran de momento está recibiendo golpe. Cabeza de Hierro lo golpea. No pasa nada. No es eficaz. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Jirachi, que bueno, de momento es el arma que mete bastante presión. Y va a sacar a Claydo nuevamente en el campo de batalla. Me imagino ya para sacrificarlo. Sabe que Trampa Roca no va a poder meter mucho y metió Trampa Roca. Muy bien jugado, muy bien este turno. Chicos, Pokémon que ingresa al campo de batalla perderá más o menos vidas dependiendo de su tipo. Bueno, Ney vino más agresivo en este combate. Va a retirar a Hitra, no sé si llegó al Tierra Viva ni de broma. Y va a entrar Togekiss en el campo de batalla. Veremos si lo vio venir esto o no, chicos. Tierra Viva es como que no cae en el ataque. Siguiente turno del combate. Togekiss bolazo. Vino preparadísimo el retador en este segundo combate. Golpea a Claydo, súper eficaz. Y cae debilitado en combate. No te la creo esto, cómo lo está dando vuelta. Siguiente turno del combate. Entra Jirachi. Cuidadito con este Poké, chicos. En el campo de batalla. Pierde un poquitito de vida por las trampas rocas. El cabeza de hierro que te va a caer va a ser durísimo. Se está dando cuenta de esto. Retira a Togekiss, se lo guarda. Va a meter a Hitler nuevamente en el campo de batalla. A ver si cambió el movimiento y se dio cuenta de esto. Chicos, cabeza de hierro no lo cambió. Golpea a Heatran. Tiene casi mitad de vida. Heatran está muy duro, no es eficaz. Siguiente turno del combate. Jirachi, cabeza de hierro. Me parece que se están acabando las cartas bajo la manga. Golpea. Veremos si retrocede o no. Retrocede, no puede lanzar ningún ataque. Siguiente turno del combate. Bueno, se parece que se va a quedar con el cabeza de hierro. Golpea a Heatran. Chicos, mitad de vida, no es eficaz. Veremos si lo retrocede. No lo retrocede. Lluvia ígnea, acierta y adiós. Jirachi, señores, por parte de Ney. No te la creo, yo pensé que iba a haber el cambio y a tirar otro golpe para Heatran, pero bueno, chicos, repito, cae debilitado en combate el señor Jirachi. Siguiente turno del combate, entra Galei en el campo de batalla. Bueno, está mermado el ataque, mitad de vida. Está muy complicado esto, pierde un poquito de vida por las trampas rocas. Siguiente turno del combate, va a retirar a Heatran, se lo guarda y va a sacar a Cebola en el campo de batalla. Señores, vamos a ver qué pasa por aquí. Danza Espada, no le queda de otro porque la verdad que mermado un Sombra Vil no va a estar sacando mucho, se sube mucho el ataque físico. El cuarto ataque de Mega Galei, creo que era Fuego Fatuo. Creo que yo, me estoy memorizando mal, pero bueno. Avanzó la quemadura, siguiente turno del combate. Sombra Vil, bueno, quiere probar por ese lado. Golpea Mega Cebola. Mitad de vida, recuperación, te va a estalear. Te va a walear, como lo quieran llamar.
se recupera un 50% de vida. Señores, va a avanzar la quemadura. Yo creo que si mete un alarido podría llegar a caer. No lo sé aún, vamos a ver qué pasa, chicos. Siguiente turno de combate, otro lanza espada, por supuesto. Se sube mucho el ataque físico. El problema es que está mermado. Si no estuviera mermado ese sombravil, estarían secando un poco más, ¿no? Alarido, falla, avanza la quemadura. Todavía Galei está en combate. Siguiente turno del combate. Galei, otro danza espada. Ya está a tope de ataque, ¿sí? Estaba quemado. Vamos a hacer un cálculo que se metió un danza espada, ¿no? De por medio. Se sube mucho el ataque físico. Alarido golpea a Galei, pero está quemado. Neutral. Ay, no te la creo. No te la creo. Avanza la quemadura, chicos. Y cae Mega Galei en el campo de batalla. Una lástima. Bueno, para haber hecho un poquito más. Último Pokémon por parte del líder de gimnasio, que es este Victini. Entra al campo de batalla, tramparrocas, durísimo el golpe. Siguiente turno del combate. Retira Mega Zebra. Yo creo que lo podía haber dejado y ya meter un alarido, pero bueno. Entra Mok en el campo de batalla, un Pokémon que aguanta muy bien por la parte especial. Brillo mágico, golpea. Neutral el ataque a Mok. No le va a estar sacando mucho. Siguiente turno del combate, Sombravil. Con prioridad, golpea a Victini, super eficaz. Chico, no cayó, no te la creo. Bomba ígnea, va a pegarle fuerte con un ataque que tiene Victini por acá. Golpea a Mok, casi mitad de vida. Me animo a decir que es último turno del combate. Mok mete Sombravil, golpea a Victini, señores, y cae debilitado en combate. Bueno, y en esta ocasión nuestro amigo Ney acaba de vencer a su segundo líder de gimnasio, bueno, con dos vidas de momento. Así que, primero que nada, felicitaciones, Ney. Ya te va a estar comunicando con tu tercer líder de gimnasio, Miguel. Un saludo muy especial para vos. Le mataste la primera vida, pero bueno, la segunda se vino más preparado al retador y así pasa, chicos. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá a Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Chau.